Teniendo en cuenta que la paz es un tema de interés nacional, nos pareció importante convocar al gremio de artistas a que plasmaran sus ideas en obras que pudieran ser luego utilizadas para como imagen de la estampilla de la paz. En ese orden de ideas, pues como gobierno estamos muy satisfechos con que la convocatoria haya tenido más de 600 participantes en su primera etapa y que los 20 artistas seleccionados para la etapa final hayan hecho obras tan significativas y representativas de los anhelos de paz y del mensaje de reconciliación que la paz trae consigo. La caricatura que gana es una palomita echándole agua a un arbolito. Eso de, ¿qué le dice a la gente? Creo que es un mensaje que va a ser fácil de apropiar por parte de toda la ciudadanía, porque realmente esto, la paz es un asunto de cada uno de los colombianos y nos toca en ese orden de ideas regarlo cada día para que se pueda materializar y nuestros hijos puedan vivir en un país en paz.